vamos a realizar este reno. Es muy sencillo de hacer y además nos viene genial para estas fechas navideñas, para adornar el árbol o cualquier rinconcito de la casa. Y los materiales son muy sencillos, que todos tenemos algo en casa. Hemos hecho un triángulo para hacer el molde, necesitamos tela arpillera, el cordón para colgarlo, unos ojitos que le vamos a poner, los pompones para la nariz. Aquí tenemos unas trabitas que las vamos a usar como para simular los cuernitos del reno, pegamento, tijeras y para marcar un bolígrafo. Así que vamos a empezar a marcar sobre la tela arpillera. Cogemos el molde y marcamos. Bueno, ya lo hemos marcado y queda así. Ahora vamos a recortar. Es una tela muy fácil también de recortar y es una manualidad que los niños pueden hacer muy, muy bien. Es muy rápida y muy, muy sencilla y queda muy graciosa, muy bonita y bastante vistosa. Ya lo tenemos recortado y ahora vamos a ponerle los ojitos. Los ojos se pueden pegar con pegamento y también vienen adhesivos. En este caso, pues son adhesivos, pero pueden usar cualquiera de los dos. Ahora le ponemos la nariz con el pegamento, que es el pompón que tenemos aquí preparado. Y ya va cogiendo bastante formita nuestro reno. Vamos a cortar un poquito de cordón para pegarlo por detrás con un poquito de pegamento y lo sujetamos hasta que quede bien pegado. Ahí lo tenemos. Y aguantamos un poquito. Ahora vamos a ponerle las dos trabitas para ya terminar. Y lo tenemos casi listo. Le ponemos las trabitas. Y ya tenemos nuestro reno para colgarlo en cualquier sitio donde queramos de la casa, bien en el árbol o en cualquier rincón.